de comunicar algún mensaje con marcas. El hombre ya sabía comunicarse por medio de gestos y sonidos, con una forma primitiva de lenguaje, pero la posibilidad de hacer marcas le ayudaría a recordar y registrar cosas. A diferencia de los animales que le rodeaban, el hombre tenía una mente inteligente, capaz de crear, averiguar cosas y experimentar. La inventiva humana no tardó en encontrar algo más permanente que las marcas en la arena. Arcilla y carbón vegetal, mezclados con grasa animal, fue la mezcla usada para producir las pinturas de las cuevas de Altamira, en el sur de Europa, que han perdurado 35.000 años. Fueron los egipcios a quienes se les ocurrió tomar imágenes o signos y convertirlos en un sistema. Un conjunto de signos o caracteres agrupados era capaz de transmitir un mensaje más complejo que las pinturas de las cuevas. Una civilización más madura también requería una forma de comunicación más sofisticada. Las civilizaciones del Medio Oriente surgieron de los ríos del creciente fértil. De la Mesopotamia vino la escritura en las tablas de Asiria, la escritura cuneiforme. De Egipto vino el sistema de escritura que fue el comienzo del alfabeto que conocemos hoy día. Nuestro alfabeto comenzó con la escritura jeroglífica del antiguo Egipto. Esta escritura estaba basada en símbolos, que poco a poco fueron adaptándose hasta llegar a representar también una idea. Era posible relatar complicadas historias con este sistema de jeroglíficos, pero grabar o tallar el relato en la piedra era tarea penosa. Pero los egipcios pronto hallaron algo más práctico para su escritura. En los pantanos del río Nilo crecía la planta y los juncos del papiro. Del papiro, que entretejían y secaban al sol, fabricaron el primer papel. Con el junco machacado en la punta, confeccionaron el primer pincel. Y con una mezcla de carbón, que es hollín, agua y goma, elaboraron la primera tinta. El uso combinado de estos tres elementos representó un adelanto importantísimo. Calígrafo Donald Jackson. La combinación de una pluma como esta, tinta y papiro, fue una combinación mágica. Imagínense, de pronto fue posible enviar fácilmente cualquier mensaje a largas distancias. Imaginen ustedes lo que sería la tarea de un cartero si tuviera que transportar un saco lleno de rocas. Quiero decir, si tuviera que entregar cartas talladas en piedra o tablas de arcilla. Pero este nuevo material era muy liviano y se podía enrollar y llevarlo a grandes distancias. Y además era posible almacenarlo muy convenientemente. La facilidad con que se puede escribir con esta tinta permite formar hermosos caracteres con toda fluidez. El deseo de encontrar una manera más rápida de escribir cambió la forma de las marcas o caracteres producidos por los escribas egipcios. Sus imágenes se hicieron mucho menos realistas, los caracteres más simplificados, y a medida que se cambiaban, se estaban acercando más y más a las letras, que habrían de convertirse en el alfabeto que conocemos hoy día. Las formas de letras empezaron a significar no solo el animal que simbolizaban, sino también el sonido de su nombre. La forma de letra que representaba a un buey, un alef, en el idioma del Medio Oriente, además de representar el animal mismo, comenzó a representar el sonido alef cada vez que aparecía en un mensaje. Con el tiempo, Aleph se abrevió hasta quedar en A, y el buey original es la letra A en el alfabeto árabe de hoy. Las letras del alfabeto árabe moderno, como la A, tienen su origen en los signos jeroglíficos básicos escritos por los escribas alrededor del Mediterráneo Oriental hace 4.000 años. El buey estaba destinado a viajar y sufrir toda clase de cambios,
Los mercaderes navegaban de puerto en puerto a lo largo de las costas del Mediterráneo Oriental y con ellos iba su alfabeto. Probablemente los fenicios fueron quienes más lejos llegaron en sus viajes al occidente y los primeros en diseminar las letras del creciente fértil a Chipre, Creta, Grecia y el norte de África. El Alef viajó a Grecia, se fundió con el alfabeto griego y se convirtió en su letra alfa. Luego de mezclarse con el alfabeto de los etruscos del norte de Italia, llegó a su destino final en Roma. Y se convirtió en la A romana, la letra que conocemos hoy día. Y en esta forma, las imágenes se convirtieron en letras. Nuestro alfabeto nos ha llegado de las pinturas de las cuevas. Las letras que hoy en día son tan conocidas como una bandera nacional, en aquel entonces eran símbolos del orden y de la precisión del Imperio Romano. Durante 400 años, Roma fue la potencia mayor del mundo. Allí donde marchaban los ejércitos romanos, sus costumbres perduraban. Su autoridad y su modo de pensar, expresados en sus letras precisas y ordenadas, se extendieron a todas las costas de lo que ellos llamaban Mare Nostrum, y más allá de él. El pueblo de Roma creó el alfabeto latino. Sus soldados, administradores e ingenieros lo difundieron por todas partes del mundo conocido. Con el surgimiento del cristianismo en Occidente, los monjes y los calígrafos de los monasterios copiaron los evangelios. La pluma, extraída del ala de ganso, requería una preparación especial. Primero se la ponía en remojo para hacerla flexible y luego se la cocía en arena caliente para endurecerla lo suficiente y usarla para escribir. Quitamos la púa o filamento lateral porque es muy dura al tacto. La próxima etapa consiste en sacar una porción de la parte inferior de esta forma tubular, de modo que me permita introducir cierto equilibrio en la flexibilidad del instrumento de escritura. Y luego, con el cortaplumas, así. Después de lo cual, la próxima cosa que debo hacer es un corte aquí. Coloco el cuchillo así. Y luego, haciendo un poco de presión así, y ya tenemos un corte limpio y agudo en el centro del tubo. La próxima etapa de la operación consiste en darle forma de punta de plumín. Luego, tomo la medida transversal y saco una porción idéntica del otro lado. Y ya estoy preparado para los tres cortes finales que me darán la forma de la pluma propiamente dicha. Para esto la coloco encima de una superficie plana, preferiblemente algo que no vaya a desafinar el cuchillo. Comienzo por un corte superficial de 60 grados. Seguido de dos cortes de 90 grados pequeñitos y termino con una minúscula rajadura. Quitando apenas una astilla y me aseguro de que quede absolutamente a punto. Ya que este filo perfecto quedará inmediatamente reflejado en las letras que comenzaré a trazar. El filo de la pluma permite formar letras hermosas, claras y perfectas. Mojo la pluma en la tinta. La prueba está en el resultado, o como dice el escriba, el corte de la pluma determinará la forma y la claridad de las letras. Por eso cortará su pluma de acuerdo al estilo de escritura que usa, y el calígrafo tiene varios para elegir. Este es el estilo de escritura itálico, la bella escritura italiana, como lo llamaban los maestros medievales.
fue esta la escritura de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. Ligero y elegante, el estilo itálico o cursivo fue desarrollado por los eruditos del Renacimiento italiano, que buscaron su inspiración en la forma de las letras de la Roma clásica. El estilo carolingio fue el estilo usado por los calígrafos del emperador Carlomagno para copiar todos los textos religiosos y las obras de ciencia y literatura que habían sobrevivido la caída del Imperio Romano. Era una escritura redondeada anterior a la itálica, igualmente influenciada por la forma común de las letras romanas antiguas. Este estilo de escritura fue el tipo usado en el norte de Europa, claro, vertical, puntiagudo, como la arquitectura gótica. Correspondía al temperamento sólido y formal de los pueblos del norte. Los italianos lo consideraban crudo y tosco, y lo llamaron gótico, por los godos o bárbaros. Pero el gótico tenía gran atractivo para las necesidades prácticas de los calígrafos del norte encargados de copiar libros. Era fácil de escribir. Les permitía comprimir y reducir las letras de modo que entraba más texto en una página. Los calígrafos medievales podían elegir entre todos estos estilos diferentes para la producción de sus manuscritos. Al comienzo, la escritura más perfecta provenía de los monasterios de Europa. A medida que la copia y la decoración de los libros se convirtió en una industria en expansión, los métodos perfeccionados por los monjes fueron copiados por los calígrafos seglares. Estos escribían en vitela, piel de ternera, adobada y muy pulida, e iluminaban sus textos con oro. El calígrafo de hoy usa esas mismas técnicas. Primeramente, escayola o estuco, una mezcla de plomo, cola de pescado y azúcar, que una vez seca deja una capa ligeramente levantada en la superficie de la piel. Luego se aplica el pan de oro sobre esta capa de estuco. Se usa el oro más fino, batido en una capa finísima y delgada, cuidadosamente extendida sobre una almohadilla de piel. El más leve movimiento del aire hace volar el pan de oro, de modo que hay que tener el mayor cuidado de no dejar puertas o ventanas abiertas en el lugar de trabajo, por ejemplo, y nada de estornudar. Una vez extendido el pan de oro sobre la almohadilla de piel, la cortamos. Cortamos en trozos adecuados para el tamaño de la letra que he trazado. La parte más pequeña en la punta del dedo es suficiente para fijar el oro de manera que pueda controlarlo. Una vez que he colocado el estuco y lo pulí bien, lo humedezco para permitir que el pan de oro pueda adherirse. Para ello, respiro por un tubito para introducir humedad de mis pulmones en la superficie. La humedad tiene que ser exactamente la necesaria y el tiempo de la operación es crítico. Si el estuco está demasiado seco, el oro no se adherirá. Si está demasiado blando, se extenderá por la página formando una mancha. El calígrafo usa un bruñidor compuesto de hematites para presionar el oro sobre el estuco, haciendo presión bien fuerte. Una vez completado el bruñido, como pueden apreciar, un pequeño excedente de oro queda adherido a la superficie de la piel donde no lo deseamos. De modo que tenemos que limpiarlo quitándolo con un cuchillo. Una vez eliminado el oro superfluo, podemos pasar a aplicar color.
Comienzo por trazar una línea fina alrededor del oro bruñido con la pluma. Esto me permite formar un borde limpio disimulando cualquier pequeña imperfección. La razón por la cual uso una pluma de ganso es que el oro, por ser tan liso y brillante, tiende a rechazar la tinta y el borde ligeramente más duro de la pluma raspa un pequeño agarre para la tinta a lo largo del borde para impedirle que retroceda. Ahora estoy usando un pincel, pintando con el azul, porque la superficie que estoy tratando de cubrir es más grande y me permite extender los pelos del pincel y completar el manuscrito más rápidamente. Una vez que se han agregado todo el oro y todas las zonas de color, paso a paso, solo una vez que se han colocado los detalles finales, que se agregan con la pluma o el pincel, el último trazo de pincel, entonces queda revelada toda la belleza de la letra iluminada acabada. Era la edad de oro del manuscrito decorado. Los copistas y los productores de libros estaban en el apogeo de la prosperidad. Pero en el siglo XV apareció la imprenta. El libro impreso significó el fin de los calígrafos y copistas, así como más tarde el automóvil significó el fin del caballo. Rompió su monopolio y los dejó atrás. Ningún copista podía competir con una máquina. Un impresor podría producir 120 páginas en una hora, mientras que el copista podía escribir una sola en ese tiempo. Los tipos de metal móviles eran el instrumento del impresor. El copista solo tenía su pluma y acabó por abandonar la carrera. Para la época de la Revolución Industrial, millones de libros habían salido de las imprentas y miles de copistas se habían quedado sin empleo. Los que sobrevivieron se convirtieron en maestros o amanuenses, ya que era una época en que todos aspiraban a saber leer y escribir y todos necesitaban algo con qué escribir. Algo barato y duradero. Y esta fue la respuesta de los fabricantes victorianos: la pluma de acero. El taller del mundo fue Birmingham, en Inglaterra, donde se fabricaron las primeras plumas de acero producidas en masa, alrededor de 1830. Los fabricantes de botones de Birmingham habían desarrollado una prensa de mano especial para cortar y dar forma a los cospeles de acero, y descubrieron que el mismo método podía usarse para los plumines. Para el año 1900 estaban exportando más de 500 millones de plumas al año. Fabricaron más de 1000 modelos diferentes, plumas especialmente diseñadas para la familia real, plumas para los ferrocarriles de la India, la pluma nacional rusa, la pluma para los carteros daneses, la pluma de Togo, que había recibido su nombre de un almirante japonés, todas las formas y los tamaños imaginables. Y el estilo de la escritura usada con la pluma de acero se conocía con el nombre de copperplate, por los grabadores cuyas planchas de cobre habían popularizado las líneas fluidas y elegantes, más bien formales, que hoy día reconocemos en las tarjetas de visita e invitaciones de boda. Solía charlar por correspondencia y una carta bien escrita se convirtió en un arte en sí mismo. Pero la tinta y la pluma no eran muy fáciles de transportar y el problema de cómo llevar consigo los implementos de escribir fascinó a los
los inventores victorianos. Esta tienda de Londres es un monumento a la memoria de su vivaz ingenio, sus dedos manchados de tinta. Philip Poole, coleccionista de plumas y lapiceras. Aquí tenemos uno de los numerosos ejemplos de un esfuerzo de fabricar un instrumento que el viajero pudiese llevar consigo de un lado a otro. En esta punta está la pluma de ganso que se serviría para escribir. Y en la otra punta del instrumento llevaría la tinta. Este es el tipo de instrumento de escritura que llevarían los viajeros en Oriente Medio. Aquí tenemos el tintero. Y en el tubo se encuentra la pluma. Una pluma de junco, en este caso. Los inventores no se cansaban de buscar un método por el cual sería posible llevar la tinta dentro del mismo portaplumas. Aquí tenemos la estilográfica. Y este es el dispositivo por el cual la tinta podía introducirse en la pluma. Los primeros intentos de pluma fuente se hicieron en numerosas formas y tamaños, y había muchos dispositivos sumamente ingeniosos. Aquí tenemos una pluma fuente, probablemente de alrededor del año 1900, que tenía un ingenioso mecanismo retráctil. El propósito era el de impedir que la pluma, una vez retraída en el cilindro, no podría dañarse cuando no estaba en uso. Y por último, aquí tenemos una pluma que supongo podríamos denominar como una broma. Creo que la idea de esto es que, debido a su tamaño, sería muy difícil de perder. Difícil de perder, pero también difícil de usar. Esos primeros intentos de plumas portátiles nos parecen un incidente gracioso en la ruta de la transformación de la antigua pluma de ganso, cortada a mano, a la pluma fuente producida en las fábricas de hoy en día. La moderna pluma fuente puede convertirse en un objeto precioso, casi una joya, cosa que la antigua pluma de ganso jamás pudo ser. La pluma moderna es el producto de la creación de los diseñadores y, al igual que la moda, es cambiante. La pluma fuente, el bolígrafo, la punta de fibra, el bolígrafo flotante, cada uno de ellos diseñado para dejar una marca distinta. Y aunque tal vez parezca sorprendente, cada pluma tiene su origen en el distante pasado, en la historia de la escritura. Si bien nuestras brillantes plumas modernas están hoy día hechas por máquinas sofisticadas, básicamente son el mismo tipo de instrumento de escribir que el hombre ha venido usando desde tiempo inmemorial. Quiero decir que esta pluma de punta de fibra, en realidad, no es muy diferente del pincel de junco egipcio.
las procesadoras de palabras electrónicas, las computadoras, ninguna de estas formadoras de palabras representa una amenaza para el arte de escribir, como la imprenta lo fuera en el pasado. Por el contrario, son un desafío para la escritura. En una era de producción en masa, la escritura a mano representa el único arte individual que hoy día puede ser practicado por todo el mundo. En efecto, la escritura es el arte de todos. Cada vez que escribimos una carta, formamos un conjunto de diseños. Cada uno de ellos es diferente, porque todos nosotros somos diferentes. Cada marca o trazo que hacemos dice algo de nosotros. Cada letra que trazamos revela nuestro carácter y nuestros sentimientos. Impaciencia, determinación, energía, cuidado, temeridad, generosidad. Ya sea fea o elegante, nuestra escritura habla por nosotros y por nuestro tiempo. Cada marca que hacemos es como una impresión digital en el tiempo que dirá al futuro cómo éramos. Igual que nosotros, al contemplar la escritura del pasado, podemos descubrir cómo eran nuestros antepasados. Miles de años atrás, un hombre cuyas palabras han sobrevivido a su nombre escribió lo siguiente: todas las posibilidades de un ser humano pueden fluir de la punta de una pluma. Keep the flow going. El cinematógrafo, invento del siglo XIX, es también el arte más frágil y amenazado. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento en 1885 hasta la década del 50, sus imágenes se imprimieron en películas de nitrato de celulosa, muy inflamable, que podían incendiarse espontáneamente. Entonces, si los rollos no se incendian, terminan hechos polvo porque desde la fabricación de la película se produce un proceso irreversible de descomposición. Si a esto añadimos el descuido de los productores por sus viejas películas que ya no son rentables, comprenderemos mejor el grito de alarma de hombres que, como Henri Langlois en Francia, crearon las primeras cinematecas en la década del 30. Todos los días hay películas que salvar. Es una carrera contra el reloj y contra la muerte. Casi la mitad de las películas realizadas hasta 1950 ha desaparecido. La ola de mayor destrucción se produjo cuando apareció el cine sonoro. Por eso, en 1933, algunos artistas y amantes del cine suecos crearon en Estocolmo la primera cinemateca del mundo. Gracias a ellos, podemos aún mirar imágenes de la primera película de Greta Garbo. Entre 1933 y 1938,
se crearon las cinematecas de Milán, Berlín, Londres, Moscú, Nueva York y Bruselas. La de París la creó Henri Langlois en 1936. La muerte del cine mudo me dio esta idea. Como ya no se proyectaban películas mudas, que dicho sea de paso, se creyeron perdidas para siempre, pensé que para salvarlas había que reunir a personas interesadas en su supervivencia y así nació la Cinemateca Francesa. Estos precursores de la década del 30 salvaron miles de películas de una muerte segura, pero guiados únicamente por su pasión del cine, no siempre almacenaron los rollos en las mejores condiciones de conservación. Los archivistas de hoy trabajan de otra manera, más rigurosa y científicamente. Además, para mejorar la calidad de la asistencia que se debe prestar a las imágenes en movimiento, todos colaboran con la Federación Internacional de los Archivos del Film, organismo fundado en París en 1938 y que acaba de celebrar su cincuentenario. En Francia, el Servicio de Archivos del Film del Centro Nacional de Cine fue creado en 1969 por iniciativa de André Malraux. Instalado en el terreno del antiguo fuerte militar de Bois d'Arcy, su misión consiste en garantizar la conservación de cualquier película que le es confiada. Para lograrlo, no basta almacenar los rollos en buenas condiciones. Ciertas películas deben ser restauradas y las que están amenazadas químicamente, transferidas a un soporte de seguridad ininflamable. Salvar una película es ante todo someterla a una serie de exámenes muy minuciosos. Este rollo bastante deteriorado de una película de Thomas Edison, rodada en 1915, fue hallado en un desván por un coleccionista que lo confió a los archivos franceses. Los resultados de los exámenes son inscritos en la ficha de identidad de la película a fin de determinar el grado de urgencia de su salvamento. La operación decisiva consiste en extraer pastillas de la película y someterlas a un cierto número de tests que permiten evaluar la duración de la supervivencia química de la cinta. Cuando se transpone a un cierto estadio, la descomposición es tan grande que ya resulta imposible restaurar la película. En cuanto al filme de seguridad, inflamable en uso desde 1900.
natural es conservado en grandes depósitos herméticos con temperatura y humedad constantes. El principio básico de los archivos es conservar y salvar todo sin seleccionar previamente las películas. Cualquier obra maestra o documento de actualidad tienen el mismo tratamiento. Actualmente tenemos almacenadas 130.000 cintas de películas de nitrato o acetato que representan un total de 93.000 títulos entre largos y cortometrajes, filmes de publicidad, filmes muy cortos, etcétera, etcétera. Si proyectásemos películas a la velocidad de 24 imágenes por segundo durante las 24 horas del día, tendríamos para 18 años de proyección continua. En esos 18 años de proyección continua se podrían ver algunos tesoros como el asesinato del duque de Guisa en su versión coloreada de origen, que fue el gran acontecimiento del cine francés en 1908. Tratan también de recuperar y conservar los aparatos de toma de vistas o de proyección, los guiones, las revistas y obras especializadas, así como las fotografías y carteles. Este trabajo de conservación y restauración de películas, realizado en 56 países, por 78 archivos o cinematecas, está coordinado por la Federación Internacional de Archivos del Filme. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los miembros de esta federación, diariamente desaparecen muchas películas. En más de 100 países, sobre todo del tercer mundo, no existe ningún sistema de archivos. Es realmente dramático. En Vietnam, por ejemplo, la gente sabe lo que debe hacer, pero no cuenta con los medios necesarios. Lo mismo ocurre en Tailandia y Filipinas, países que acabo de visitar y en los que estoy segura no quedará absolutamente nada. Por eso hay que sensibilizar a los gobiernos de esos países, pero también a los industrializados para que den su ayuda y se pueda guardar la imagen en movimiento. Pero preservar el patrimonio cinematográfico es preparar también el cine del futuro. Como decía Henri Langlois, lo que importa es que se sigan haciendo nuevas películas. El cine avanza. La difusión de la cultura a través de las cinematecas consiste en crear el futuro, porque una cinemateca es el museo de un arte vivo. No es un museo del pasado, sino del mañana. La cinemateca sirve para que la gente que se interese en el oficio del cine aprenda, como lo son los museos para los que hacen pintura. El que se interese en ella debe visitarlo de vez en cuando. Yo no digo que se deba copiar a los antiguos, pero no está de más saber qué es lo que han hecho.
nuevamente los sinofes.